Y también ahí es evidente que existe un operativo en redes sociales para posicionar al tema y para tratar de establecer esta idea, ¿no? Y lo que quieren, a mí me parece que como el fin último es tratar de relacionar, ¿no? A todo lo que había en los sexenios anteriores, los hijos de los presidentes que gozaban, los juniors que gozaban de riquezas infinitas, que utilizaban todos los recursos públicos, ¿no? Las declaraciones, por ejemplo, ahí de Roberto Palazuelo son muy interesantes, como pues usufructuaban todo lo que hubiera en el gobierno para sus fiestas, los hijos de los expresidentes, o en el caso, por ejemplo, de las hijastras de Enrique Peña Nieto y de su familia, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que quieren hacer, ¿no? Es decir, miren, son iguales que los de antes, exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia, la austeridad es un mito, la lucha contra la corrupción no existe porque el hermano Andrés Manuel es un corrupto. Todas esas partes yo creo que es al fin la intención de estos reportajes y de estas estrategias mediáticas muy bien orquestadas, bien planeadas, que se hacen desde la prensa tradicional o la prensa corporativa que ahora llaman, y claro, desde las redes sociales y desde estos bots y trolls y estos influencers muy, muy, muy cercanos a la derecha y a estos grupos de poder. Ahora bien, José Ramón López Beltrán es un hombre de 40 años. ¿De qué lo podrían acusar? ¿Cuál sería el delito, entre comillas, a perseguir? ¿No hacerle caso a papá? Porque además resulta que papá no es impositivo, resulta que el presidente así lo ha manifestado. Dice, yo no estoy a favor del autoritarismo, yo simplemente recomiendo, digo, fijo mi postura. Y así debe ser en familia, no tiene por qué imponer en todo caso la austeridad como una filosofía. Y yo creo que eso se refleja claramente en el presidente, ¿no? Hacia, sobre todo los mensajes hacia la sociedad. Es diferente lo que tiene que ver con el ejercicio de la administración pública y lo que exige a cada una de las dependencias. Pero a la sociedad le da consejos, lo mismo a sus hijos, ¿no? ¿De qué lo van a acusar? ¿De no hacerle caso a papá, a José Ramón? No, es que no hay ningún delito, o sea, no hay, evidentemente no hay delitos, y lo que supuestamente prueba el reportaje es como un lujo excesivo, es el lujo en el cual vive José Ramón, que tampoco está completamente probado, o sea, no existe, a mi modo de ver, un excesivo lujo, no hay aviones privados, no hay viajes a todas las partes del mundo, como sucedía con muchísimos de los juniors. Vive con su pareja en Estados Unidos, en una casa de 1 millón de pesos, de 7 millones de pesos, ¿no? Que tampoco es que sea la casa donde actualmente vive, o sea, no son Las Lomas, creo que una casa de Las Lomas seguramente, no sé, pero igual le vale mucho más. Entonces, a mí me parece que no hay. Lo que sí es esta estrategia de minar la autoridad moral de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y además, pues al final es el hijo de Andrés Manuel, o sea, no es el gobierno, no es el presidente, sino es el hijo de Andrés Manuel. Entonces, me parece que como bien dices, pues no se le puede acusar de nada. Y lo que sí es que una especie de criminalización moral, ¿no? Vean cómo esta familia es igual que las anteriores familias y que comete los mismos excesos y que nada ha cambiado y que mejor que se vayan pronto porque no funciona, ¿no?